a todos, bienvenidos a este episodio número 18 de esta serie de Alien Isolation. Y bueno, lo habíamos dejado aquí, recordar que, bueno, madre mía, nos sigue un ejército de aliens, tenemos que intentar, creo que escapar de la estación. Y en principio el primer objetivo es ir a la estación de tránsito de ingeniería para ir al médico, bueno, al centro médico San Cristóbal, ¿no? Vamos a ver qué hay aquí primero. Antes de ir por el otro lado, nada, por aquí nos vamos ya, porque por ahí debe de haber un kilo de aliens, pero bueno, vamos a llevar lanzallamas porque esto pinta muy mal. Esto pinta muy mal. Si ya la cosa estaba complicada con un alien, imaginaros con la tropa que hay ahora. Entonces ahora se supone que ya hay que ir por aquí. Y con cuidado de la leche, porque yo ya te digo que me da que vamos a tener bastantes sustos, ¿eh? Estación de tránsito de ingeniería. Veo la estación de tránsito de ingeniería y eso debe estar. No sé si es este. Sí, debe ser ese. Uf. No, yo no creo que le quede mucho al juego ya, ¿eh? Debe de estar a punto de finalizar, porque tampoco es que nos quede mucho más que ver. Hostia, estos ruidos. Vamos a grabar primero, como siempre. Y es tradición. El ascensor es más lento que el caballo del malo, macho. Madre mía, para tránsito. Joder. Tengo dudas si es por aquí, pero bueno, ahora vamos a verlo cuando lleguemos, porque había otra zona de tránsito por el otro lado, pero yo no me acuerdo si esto iba a la zona médica o no. Vamos a verlo ahora. Parece que sí que es, porque ya nos está indicando ir a la torre Stimeth, y sí, efectivamente. O sea, que tenemos que coger otro tránsito. Estación con conexiones a Sixon Communication Technologies, los servicios de ayuda técnica y Gemini Exoplanet Solutions. Vamos a grabar también. Más que nada para evitar la carga de si nos matan, tener que volver a coger el maldito ascensor. Bueno, ascensor no. El tránsito. Es como una especie de metro dentro de la estación. Yo me imagino que por aquí, claro, las zonas que había cerradas.
A lo mejor con el nuevo soldador podemos, pero va, paso de todo porque mira, a lo mejor me meto por allí y me encuentro con algún amigo de estos y no me apetece nada. No os digo yo. Hay un alien ahí, ¿eh? Hay un alien ahí, justamente ahí arriba. Es que ese movimiento no era normal. Tránsito con destino a la Torre de Medicina y Ciencia. Venga, 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 vámonos ya. Es que no podía ser ese movimiento que venía hacia mí. El ascensor no era, porque el ascensor venía perpendicular a mí. O sea, era imposible que podía. Bueno, en fin, un ratón. Vamos a ver. Ricardo, estoy en enfermería. ¿Pudiste llegar a comunicaciones? Estoy aquí, pero llegué tarde. Apolo se ha recuperado de la purga del reactor y ha vuelto a bloquear las comunicaciones externas. Mierda. ¿Para qué me mandas aquí entonces? Plan B, Rip. Antes de irme, los sistemas mostraban una nave acercándose a Sebastopol. Creo que es la Anisidora. Marlow se las apañó para mandar los códigos automáticos para llamarla cuando se abrieron las comunicaciones. Hay que llegar hasta ella. ¿Está aterrizando? No, pero se mantiene en una posición cercana. Ve a la plataforma de ambulancias. Los transbordadores son para cercanías, pero deberían llegar. Vale. O sea, que hay una nave por aquí cerca. La Nishidora, como narices se llame. Así que vamos hacia allá, ¿no? Vamos a grabar primero. Ahora creo que es para lo contrario, para allá, ¿verdad? Efectivamente, o sea, todo recto. Joder. Hombre, tenemos aquí en la nave el que hace las quinielas. Fijaros, aquí otra X. Esta vez el Betis Rayo Vallecano. Y joder, yo creo que vale, simplemente tirar por aquí. No hay nada, ¿verdad? Nada, paso de inspeccionar nada. Piezas. Sí, me voy, paso. Quiero experimentos. La zona médica fue donde peor lo pasé, o de los peores sitios que lo pasé, porque fue el primer enfrentamiento serio con el alien. Recordar que lo que me costó coger la medicina no fue normal. No fue normal, es que me bloqueaba. Hostia. ¿Os acordáis aquí también, no? Que había estallado. Joder. Aquí se había liado gorda. Joder, la de vuelta que tenemos que dar. O sea, que tenemos que tirar todo este pasillo. Vale. Veo un despegue en mi terminal. Marlow ya se ha ido en un transbordador. Se ha dejado esto hecho polvo. Malísimos recuerdos. Esta maldita zona.
ver, esto está abierto. Esto no estaba abierto nunca. Esto nunca estuvo abierto. De hecho, hay una tarjetita ahí, cojonuda. Y un terminal. ¿Qué es esto? Ah, no. Bueno, mira, lanzallamas, nos viene bien, ¿ves? Que el lanzallamas va a ser vital. Va a ser vital porque va a haber un momento en que, vamos, no me creo que nos hayan puesto esos aliens de manera gratuita y que no vayamos a tener que enfrentarnos. Parió. El mamón este no corre. Debe pegar el esquinazo. No sé si puedo, claro. Estoy hablando yo de más ya. Joder. Bueno, si realmente... Aquí le podemos dar el esquinazo. Así que vente para aquí si quieres, amigo. Vente para aquí. Ahí, ahí. Sí, sí, te voy a dar yo a ti accidente. Lo que no voy a hacer es dispararte porque seguramente me vas a joder. Y va a venir el alien. Sí, correr no puedo correr, está claro. Joder, su puta madre. O sea, no puedo correr porque... Joder, la estoy liando, la estoy liando. La estoy liando parda. Madre, cago en su puta madre. Joder, ¿y ahora para dónde? ¿Para dónde? Sintonizador de acceso. Joder, el puto alien. Y no hay sitio para esconderse. Es que no hay sitio para esconderse, joder. Tengo que abrir esta puerta, a ver si el cabrón no... Joder, está el cabrón arriba. Mierda, 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 sal, 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 sal. Es que no puedo... bajar por una de las tuberías. Ahí viene, ahí viene. Joder.
Joder, es que va a estar por aquí campeando y ahora no me puede salir de aquí. Joder. Y no grabé la partida. Cago en la leche. A ver si se pira ya. Venga, vete a dormir. Joder, ¿qué pasa? Joder, esto, Está más complicado usar el rollo de los códigos. Las coordenadas ya están en el sistema, dale al panel. ¿Qué vas a hacer tú? Se me mete en la nave el cabrón este. Venga, muy cerca. ¿Y ahora qué? Ahora estamos fuera de la Sebastopol, imagino. O vamos a otro lado con la nave, yo no sé a dónde vamos. Imagino que iremos a la nave esa externa, la que está aparcada afuera. Joder, aquí va a estar el alien fijo. Esto no puede ser. Ricardo, ¿puedes oírme? Apenas. Rip está saliendo de la onda de alcance. No sé cuánto más va a durar el enlace. A grabar. Vale. Sí, estamos en la Enesidora, hay que explorarla, vale. Ahora sabes lo que hay aquí en la Enesidora. Vete tú a saber si hay aliens, si no hay. Hostia, ¿qué pasa aquí? Cabrones, hacen la forma de la tubería, fijaros, parece un alien de perfil. De hecho, parecen dos aliens, cabrones. Joder, joder, ¿qué pasa aquí, coño? Joder, macho, esto se parece más a la nave de la primera Nostromo, Joder. Sí, de hecho, me acuerdo donde mataron al negro y a la tía que estaban cogiendo, no sé, tubos de oxígeno, no sé qué coño era. Y que la tía se quedó petrificada y por eso mataron al negro. Intentó salvarla. Esta zona es exacta. Buah, qué homenaje, tío. Hostia, qué susto, hijo puta. Mira qué cositas, a ver qué hay. Lanzallamas, cartucho de escopeta. Cojonudo, porque de escopeta ya iba un poquito mal. Vamos a ver el terminal. Señal detectada. Marlow, Hayes dice que acaba de recibir una señal. Tengo Lewis intentando descifrarla. Podría ser la Nostromo. ¿Te pasas por aquí y le echas un vistazo? Joder. Joder.
Informe técnico 24/10/21/37. Marlo, he estado arreglando los motores subluz, que ya iba siendo hora. La nave hace cada ruido que no sé cómo no se ha caído a pedazos durante el último viaje. De momento aguantará, pero vamos a tener que arreglarla de cabo a rabo. Y no solo los sistemas principales. Si seguimos machacándola como hasta ahora, vamos a ser la única tripulación de salvamento viajando a dedo por el espacio profundo. No va a salir nada barato, así que espero que tengas razón con lo de esta baliza. Creo que es nuestra última oportunidad para ganar algo de dinero. En fin, he tenido que cambiar el código de la puerta. Este es el nuevo, 4510. Vale, 4510. Estábamos fuera de Sebastopol. Marlow y Foster se levantaron los primeros. Ella tenía muy mala cara. Nix y yo estábamos a punto de tomar un transbordador a la estación. En fin, está claro que esto infringe los protocolos de cuarentena, ¿no? Es la nave de Marlow. Ella es su mujer. Las cosas se pusieron muy tensas y Nix acabó con la nariz rota. Así que, no sé, igual los doctores dicen que no pasa nada y todo vuelve a la normalidad. Pero si nos descubren cuando subamos a bordo, yo no quiero saber nada. Marlow no me paga lo suficiente como para aguantar historias. 45-10. Vale. Estamos en la nave de los que trajeron al alien, ¿no? Digamos. ¿Os acordáis que hubo una escena en la que nos metíamos en el recuerdo de Marlow e íbamos y entrábamos en la nave de los aliens, ¿no? Joder. Entonces aquí es posible que haya otro alien, claro, evidentemente. Joder, puedes hacer más ruido, ¿eh? Puedes hacer más ruido. Joder, macho, menudo espectáculo. A ver, sintonizador de acceso. Pirateado, vale. Si puedes oírme, he activado los sistemas energéticos básicos de Lannis y Nora. Las puertas deberían abrirse, quizá haya algo de luz. Sigo sin saber nada de Marlow. Marca algo por aquí. Pues no. Ripley, bienvenida a Lannis y Nora. ¿Marlow? ¿Dónde estás, Marlow? Gracias por restablecer la corriente. Me has ahorrado el trabajo. Solo la necesitaba desconectada un rato. Tenía que arreglar cosas. Vale, el cabrón. No sé si no me acuerdo si esto lo habíamos reproducido, a ver. Hemos superado nuestra mala racha. Llevamos un par de años ganándonos la vida como podemos y la Anisidora está empezando a parecerse a los cacharros que encontramos. No es que a la tripulación le haya ido mejor. Entonces encontramos ese registro de vuelo. Pertenece a una nave, la Nostromo, propiedad de Weyland Yutani. Eso significa que pillamos recompensa. Marlow tuvo una idea mejor. Extrapolar el trayecto del registro de vuelo para intentar encontrar la Nostromo. Tuvimos suerte. Detectamos una señal de auxilio y la estamos siguiendo. La vamos a conseguir. Tengo un presentimiento. Él siempre dijo que cuidaría de mí. O sea, que estos encontraron incluso, ya no solo el sitio donde estaba la nave alien, sino la señal de la Nostromo. Joder. Flipante.
Yo no sé si hay que tirar por aquí. Debe ser por aquí. Sí, porque por allí venimos. Vale. Por aquí. Igual te interesa unirte a mi tripulación. Hay sitio de sobra. ¡Ripley! ¡Marlo, me traicionó! Me dijo que vendría los datos que tenía sobre la criatura para que pudiera llevárselos a la compañía, pero... ¿Taylor? ¡Taylor! ¡Marlo, ¿qué estás haciendo? Algo para lo que nadie parece estar preparado. Ven a buscarme, Ripley. Tengo algo para ti. Joder, macho. Al lorito que tenemos aquí... De estos de los pequeñajos, joder. Bueno, y tenemos sobre todo... Terminal de acceso. Joder, macho, esto... Muy mal rollo, muy mal rollo. Sebastopol, informe 543374. Fuese lo que se le pegó a Foster, está muerto. Lo encontré en el suelo, al lado de su cama, enrollado como una araña. Foster dijo que se sentía bien, pero yo insistí en inducirle el hipersueño. Esa cosa debió de hacerle algo, pero quizás pueda ralentizar el proceso. Sebastopol es la estación más cercana, así que voy a que le haga un chequeo. La cuarentena será un problema. Espero con el registro de vuelo de Nostromo me dejen entrar. Haré lo que tenga que hacer. Joder, vaya mezcla. Madre mía. A ver. Alisidora, aquí el mariscal Waits de Sebastopol. Según el protocolo, debería denegarle su petición de atraque. Sebastopol está en proceso de desmantelamiento y no puedo garantizar la seguridad de naves que no esperábamos. Sin embargo, y teniendo en cuenta su hallazgo, puedo permitir que algunos de sus tripulantes atraquen en un transbordador. Debo recordarles que Sebastopol tiene derecho a una parte de la recompensa por la devolución de dicho objeto al estar este en la estación. Comuníquenme su decisión. Corto. Vale, bueno. Yo ya no sé para dónde tirar. Hostia, aquí ya se está escuchando algo. Joder, macho. Los ruiditos, cago en la hostia. Pues... Intenté salvar a Foster. La traje a Sebastopol. Violé todas las leyes para llevarla a la estación. Fue algo estúpido. Estúpido. No se puede ganar a esa cosa, Rendy. No se puede. Lo único que puedes hacer es evitarla. Tienes que eliminar todo. Destruir cualquier pista, evitar que se propague esta plaga. Tienes que asegurarte de que la raza humana no vuelva a entrar en contacto con ella jamás. Porque como lo haga, ha ganado. La compañía nunca sabrá qué ha pasado aquí. Nadie lo sabrá. No lo permitiré. O sea que este Marlo está intentando rectificar, pero la lió parda. El amigo este. Bueno. Seguimos por aquí, me imagino. Tampoco hay muchas más alternativas. Vamos. Joder. Ya se está escuchando algo que por las
conductos de aire. Voy a grabar. Vamos. Menos mal, porque ya había avanzado un huevo. Bueno. A ver, marca algo por aquí. Nada. Todavía no. Bueno, está claro que por aquí no. Está aquí al lado, joder. Mal rollito, ¿eh? Es increíble la recreación, es increíble, ¿eh? Vamos a ver el registro de vuelo, a ver qué hay aquí. Hostia. De la Nostromo. Informe adicional. Hostia. Mensaje personal. Esto es para mi hija. Hola, Amanda. Esta grabación es para ti, mi amor. Espero que puedas oírla algún día. Esto... he tenido un problema. Mi nave... Hubo un accidente. Cariño... Y encontramos una criatura alienígena. Era muy peligrosa. Y lo único que pudimos hacer para detenerla fue destruir la nave. Estoy bien, aunque estoy muy lejos, en una nave de salvamento. Tuvimos que destruir la nave. Tuvimos que destruir la Nostromo. No podíamos arriesgarnos a llevar esa cosa a la Tierra. Tenía que protegerte. No te preocupes. No te preocupes por mí. Seguro que nos veremos muy pronto. Te quiero, corazón. Hostia, qué fuerte este mensaje. Increíble. Otro gran guiño. Hostia. Ahora lo entiendes. Voy a sobrecargar el reactor de fusión. Eso convertirá el reactor en un arma nuclear. Destruirás la nave y la estación. Así aniquilaré cualquier rastro de la criatura. Ripley es la única manera. No puedo dejar que viva. No pienso dejar que la compañía la consiga o esto se volverá a repetir. ¡Escuchadme! No tenemos por qué hacer esto. ¡Para! ¡Déjalo, Marlow! Marlow, por favor. Ya has oído lo que hizo tu madre. Ella lo entendió. Si estuviera aquí, me estaría ayudando. ¿Crees que hubiese querido que los de la compañía supiesen dónde encontrarla? No deben saberlo. Foster no. Era mi mujer. La amaba. La he matado. Dios mío. Creo que es demasiado tarde. Lo ha activado. ¡Lo ha activado! Taylor, detendré la sobrecarga. Tienes que ayudarme. Ve hasta esa consola. Joder, macho. Atención. Sobrecarga del reactor de fusión en curso. Abre los sistemas de fusión para que pueda modificarlos. ¿Qué? Necesito activar el generador auxiliar. Busca las letras A, U, X. ¡Lo encontré! Si me desactiva la fusión... ¿Dónde? Ah, vale. Vale, lo estás haciendo bien, Taylor. Ahora cambia el terminal de mantenimiento de auto a manual. ¿Lo ves? ¡No lo encuentro! Tiene que estar, Taylor. Hazme caso. Eso es.
Mierda. ¿Dónde escapo? Atención. Escapo, pero no sé. Error crítico. Atención. Joder. Error crítico. Joder. Atención. Error crítico. Atención. Error crítico. Joder, macho. Madre mía. Joder, joder. Vámonos. Madre mía. ¿Y ahora dónde narices vamos? Porque claro, esto ahora va a reventar. Fallo en el acoplamiento de la nave. Servicio desconectado. Ricardo. Ripley, la explosión de la Anisidora destruyó los estabilizadores. Estamos a punto de caer en picado. Contactar con la Torrens, pero las comunicaciones siguen bloqueadas. La ambulancia con la que has atracado está rota. La Torrens es nuestra única salida. Busca un modo de contactar con la Torrens. La transmisión de Verlaine se ha actualizado. Hola, Sebastopol. ¿Podéis responder? Acaba de explotar una nave a estribor y se ha cargado toda una sección de estabilizadores orbitales. No tenemos dónde atracar. Por favor, díganos qué está pasando. Podemos recoger supervivientes. Dejaré este canal abierto. ¡Corto! Madre mía. ¿Y ahora para dónde coño tiramos? ¿Será por aquí? Ahora hay que soldar esto. Bienvenida a Sixon Communications. Por favor, inscríbase en recepción. Ya estamos de nuevo en la mierda de... sitio de siempre. Yo no sé si será por aquí. Yo me imagino que sí, ¿no? Vamos a probar por aquí. A ver dónde nos lleva esto.
Hombre, mira dónde estamos. Qué gran sitio. No, Sixon Communication, es que hay que ir. Nada, nada. Fuimos mal. Fuimos mal, habrá que tirar por la puerta que teníamos delante. Vale, ya me imagino que es por donde es. Pasa que hay que dar un pelín de vuelta. Vamos a ver. Aquí hay que tirar por aquí y dar toda esta vuelta por allá. Yo imagino que por esa puerta. Uy, acaban de llegar los de seguridad de Sixon. Van armados. No parecen amistosos. Tuve que esconderme bajo una mesa. ¿Qué es lo que quieren? La Torrens. Han oído la transmisión. Quieren contactar con ella. Creo que quieren tomarla por la fuerza. ¿Pueden hacerlo? No. Las comunicaciones no funcionan. No te acerques a ellos. Son peligrosos y están desesperados. Joder, macho. Joder, macho. Es como si estuviéramos esperando a morir. Vamos por aquí, a ver si no nos ven. Bueno, ahora sí que la lié. Hospitales funcionando al 80%. Ahora sí que la lié. Estabilizadores orbitales funcionando al 70%. Ahora sí que la lié. Ahora sí que la lié. Y descendiendo. Bueno, a ver si pasa el chaparrón. Bueno. No me apetece ir corriendo por la nave, así que... Ahí vienen. Bueno, parece que andan quietos, ¿eh? No, creo que se retiran. Y yo debería de ir... Creo que me he desviado un poquito. Joder. Sé que estás aquí y sé que eres un humano. Joder, están por aquí cerquita, ¿eh? Yo no sé si están en el piso de arriba, por donde, por esta parte izquierda. Esto no me gusta. ¿Ha habido suerte? ¿De qué?
Pues voy a tener que salir. Este sitio está vacío. Lo que pasa es que escucho las voces demasiado cerca. Me cago en la leche. Pues al carajo. Voy a grabar. Bueno, y creo que lo vamos a dejar aquí en esta situación tan atípica, intentando zafar de estos humanos que son de seguridad. Así que nada, parece ser que el juego se va a prolongar un poquito más. Nos vemos en el siguiente episodio y a ver si libramos en el próximo de esta situación engorrosa. Un saludo.